Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con su Espíritu. Hermanos, la Eucaristía siempre es una acción de gracias, pero de una manera especial a la acción de gracias que hacemos al Señor por la cantidad de dones que nos ofrece cada día. Hoy añadimos el poder estar aquí celebrando esta Eucaristía en la Capeliña de la Virgen. Un motivo de agradecimiento seguramente para todos los que concelebramos y también para todos los asistentes. Al mismo tiempo que agradecemos al Señor en la Eucaristía tantas cosas con las que nos dona, la Eucaristía es también una ocasión para pedir perdón a Dios. Amamos al Señor, pero a veces quizá nos apartamos del camino. Y por eso, con humildad de corazón, con una profunda confianza en la misericordia de Dios, pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: yo, conociendo sus obras y sus pensamientos, vendré para reunir las naciones de toda lengua. Vendrán para ver mi gloria. Les daré una señal y de entre ellos enviaré supervivientes a las naciones, a Tarsis, Libia y Lidia, Tubal y Grecia, a las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones, y de todas las naciones, como ofrenda al Señor, traerán a todos vuestros hermanos a caballo y en carros y en literas, en mulos y dromedarios, hasta mi santa morada de Jerusalén, dice el Señor. Así como los hijos de Israel traen ofrendas en vasos purificados al templo del Señor,
También de entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Palabra de Dios. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Lectura de la Carta de los Hebreos. Hermanos, habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, ni te desanimes por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Soportáis la prueba para vuestra corrección, porque Dios os trata como hijos, pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. Así el pie cojo no se retuerce, sino que se cura. Palabra de Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él os dirá: No sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os dirá: No sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Amén.
La lectura de la palabra de este domingo que estamos celebrando la Eucaristía nos hace algunas ideas, nos da algunas ideas sugerentes que nos ayudan en nuestro caminar por esta tierra rumbo al cielo. Ya en la primera lectura se nos ha hablado de esa voluntad salvífica de Dios. Dios ha enviado a sus profetas, hemos leído al profeta Isaías, para anunciar a los hombres la buena nueva, para anunciar a los hombres que están llamados a alcanzar la bienaventuranza del cielo. Todos estamos llamados y para eso el Padre después envía a su Hijo a la tierra, para que todos podamos alcanzar la salvación conociendo la verdad. Pero cada uno tenemos que hacer esfuerzo. La voluntad de Dios es salvífica. Dios desea que todos los hombres, sin excepción alguna, podamos alcanzar la salvación, podamos llegar a la bienaventuranza del cielo a la que estamos todos llamados. Pero no basta la gracia de Dios, y por eso el Evangelio nos advierte que tenemos que estar atentos y vigilantes. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos es necesaria nuestra colaboración. Ya lo decía el santo de Hipona, el obispo de Hipona, San Agustín, Dios que te ha creado sin ti, no te salvará si tú no colaboras con él. La llamada a la santidad, la llamada a la salvación, santidad y salvación es lo mismo, es universal. Todos estamos llamados a gozar de Dios en el cielo, pero tenemos que colaborar, poner esfuerzo. Por eso el Evangelio nos dice que la puerta es angosta, es decir, no entramos en grupo, hemos de entrar uno a uno, porque es cada uno el que tiene que responder a las llamadas de Dios. Mira, el Señor está llamando a nuestra puerta, llama a nuestro corazón todos los días. El Señor nos va sugiriendo, nos va pidiendo, nos va ayudando con sus llamadas para que colaboremos con Él. Tenemos que estar atentos a la llamada de Dios para descubrir qué es lo que Él desea de nosotros, cuáles son los planes que tiene para cada uno. De una manera general, podemos decir que el camino nos lo ha marcado claramente el Señor, son los mandamientos. Si queremos alcanzar la salvación, si me amáis, son las palabras de Cristo, guardad mis mandamientos. Los mandamientos a veces pueden parecer opresivos. Hay quien puede pensar que son normas, que son indicaciones, que son reglas que nos, de alguna manera nos quitan libertad. Pero nada de eso es así. El Señor nos ayuda, nos advierte cuál es el camino. Nos está diciendo con claridad, este es el camino para llegar al amor al que yo te destino en el cielo. No solo para llegar al amor al que yo te destino en el cielo, porque el Señor también nos está diciendo que los mandamientos son el camino para ser felices en esta tierra. Pensemos por un momento lo que sería de este mundo si todos realmente procuráramos cumplir la ley de Dios. Si todos los hombres siguiéramos ese camino, el mundo sería mejor. Porque los mandamientos son el camino del amor, el camino de la salvación, el camino de la felicidad. Por lo tanto, ya en un primer momento y de una manera general, el Señor nos está indicando, yo te quiero a mi lado, pero esfuérzate y cumple los mandamientos. Pero después, además de los mandamientos, el Señor a cada uno nos va pidiendo algo más. ¿Te acuerdas de aquel pasaje del Evangelio, de aquel joven que se acerca a Cristo, diciéndome, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Cumple los mandamientos, es la respuesta de Cristo. ¿Qué más? El Señor le dice algo más. Muchas veces a nosotros también el Señor nos pide algo más. Estemos atentos a la voz de Dios para ver qué nos sugiere, qué nos pide. Esas llamadas a nuestro corazón han de ser escuchadas. Y para eso hemos de intentar no dispersarnos demasiado con las cosas de acá abajo, de tal manera que nos olvidemos de las cosas de acá arriba. El Señor Jesús lo dice con otras palabras, no atesoremos para la tierra, atesoremos para el cielo. Cumplamos los mandamientos,
y escuchemos las llamadas que Dios todos los días hace a nuestro corazón. Pero una última idea. Hemos leído también en el Salmo esa invitación que nos hace Cristo: id por todo el mundo a predicar el Evangelio. Es el Señor que nos pide: ayúdame, ayúdame a proclamar el Evangelio, la buena nueva, para que toda esa gente que está a tu alrededor entre por este camino que conduce a la felicidad terrena y eterna. Ayudemos al Señor. ¿Cómo podemos ayudar al Señor? ¿De qué manera podemos proclamar el Evangelio? Obviamente lo hacemos también con la palabra. Yo ahora estoy hablando, estoy proclamando el Evangelio con la palabra. Pero cada uno, además, y por encima, y sobre todo, más que de la palabra, tenemos que proclamar a Cristo con nuestra vida. El testimonio de vida cristiana es el mejor modo de ayudar a los demás a vivir y seguir en el camino que conduce al cielo. En esta maravillosa tarde aquí en Fátima, pidamos a la Santísima Virgen que nos ayude de verdad, que nos ayude a escuchar la voz de Dios que habla en nuestro corazón todos los días, que tengamos la fuerza necesaria para proclamar el Evangelio con la vida, viviendo los mandamientos. Luz y fuerza. El Señor nos da luz para ver con claridad el camino y nos da la fuerza para seguirlo. Yo que vengo de México, porque soy mexicano, cuando algunas veces hablo de esto, me viene a la cabeza la Comisión Federal de Electricidad en México. ¿Por qué? Porque esa Comisión Federal de Electricidad tiene un lema: dar al país luz y fuerza motriz. Y es verdad, la electricidad nos da luz y nos da fuerza. Eso es el Señor, esa es la Eucaristía, esa es la luz y la fuerza. Siempre tendremos luz y fuerza, la luz para ver el camino, la luz para ver lo que tenemos que corregir en nuestra propia vida y la fuerza para hacerlo. Con el Señor tendremos luz y fuerza. Y a la Virgen de Fátima, a la que tengo aquí atrás en su imagen, le pedimos que sepamos siempre acudir a la fuente de luz y a la fuente de fuerza, que es el Señor Jesús, para que sigamos por el camino, guardemos los mandamientos y ayudemos a quienes nos rodean, proclamando el Evangelio con el testimonio de nuestra vida. Que así sea. Nos ponemos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pidamos, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso y Eterno, que nos conceda orar con tal confianza que merezcamos obtener lo que pedimos. Por la Santa Iglesia de Dios, extendida de oriente a occidente, para que el Señor la mantenga firme hasta el fin de los tiempos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos tienen autoridad en el mundo, para que bajo su gobierno todos los pueblos progresen en paz, libertad y concordia, glorificando a Cristo nuestra esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el buen tiempo y la abundancia de las cosechas, para que el Señor dé a todos el pan de cada día, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los emigrantes y los desterrados, por los que se sienten oprimidos en su trabajo o carecen de él,
Para que el Señor sea su ayuda y consuelo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos estamos aquí reunidos, por nuestros hermanos ausentes y por todas nuestras intenciones, para que el Señor nos guarde a todos en la fe y nos reúna en el reino de su Hijo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que tanto amaste al mundo, que le diste a tu Hijo unigénito, escucha las oraciones que te hemos presentado y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios.
porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos con Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pío X y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina de la tierra, a tu ciudad del Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy,
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen. Thank you.
Oremos. Te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia, y haz que seamos tales y actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Antes de irnos, voy a bendecir los objetos religiosos que tengan. Todos quedan incluidos en esta bendición. Bendito sea, Señor, fuente y origen de todas las bendiciones, que siempre promueves la piedad sincera de tus fieles. Por la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto, asistid benignamente a vuestros siervos y haced que, llevando consigo estos símbolos de fe y de piedad, se vayan transformando a imagen de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y creo que podemos terminar rezando a la Virgen la salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, y de la dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podéis ir en paz.